Para el día de mañana esperamos condiciones de lluvias y chubascos acompañados de posible actividad eléctrica para la mayor parte del país, más intensas para las regiones norte, insular, oriental y la Mosquitia. Por formación de vaguada y las demás regiones tendrán precipitaciones leves. La fase de la luna que observamos en nuestros cielos es cuarto creciente. Demos gracias a Dios por ella. En la ciudad capital, Tegucigalpa, esperamos cielo poco nublado con intervalos de nublados ocasionales durante el periodo de pronóstico. Posibilidad de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de posible actividad eléctrica aislada. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 26 grados centígrados. En Comayagua esperamos cielo generalmente nublado durante el periodo de pronóstico, con precipitaciones en forma de lluvia y chubascos acompañados de posible actividad eléctrica. La temperatura máxima estará de 28 grados y como temperatura más fría llegará a los 20. En San Pedro Sula esperamos cielo poco nublado con intervalos durante el periodo de pronóstico, precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de posible actividad eléctrica. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 30 grados centígrados. En La Ceiba esperamos cielo nublado durante el periodo de pronóstico, precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de posible actividad eléctrica. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 30 grados centígrados. En Choluteca y sus alrededores esperamos cielo poco nublado a nublados ocasionales durante el periodo de pronóstico, con probabilidades de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de posible actividad eléctrica. La temperatura máxima alcanzada será de 34 grados centígrados y la temperatura más fría será 23 grados centígrados. En Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos cielo poco nublado con intervalos nublados durante el periodo de pronóstico. Posibilidad de precipitaciones en forma de lluvias leves. Oscilarán las temperaturas entre 18 y 23 grados centígrados. El oleaje a nivel del mar será en el litoral Caribe de 3 a 5 pies cerca de la costa hasta 7 pies en los bancos de pesca. En el Golfo de Fonseca será de 3 a 5 pies.